Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas noches. Estamos desde Cristo Rey, desde el parque, acá con la gente en el atrio de la iglesia. Comuna 15, feliz día del hombre, feliz día también del hombre a todos los hombres, hoy es el día de San José, ahí ahorita estaban en misa, sí. En honor a San José, sí señor, así que bueno alcalde, aquí usted recibiendo cariño de toda esta gente, de este parque que están felices, como quedó la transformación, de eso vamos a hablar más adelante, pero así que bienvenido alcalde a su programa. Bueno Vane, me alegra mucho verte, un abrazo a toda la gente que nos está viendo pues en este momento por Medellín y que ve la repetición, sí, el día miércoles, estamos en un sitio muy especial de nuestra ciudad, toda esta comuna la queremos mucho, la comuna 15 Guayabal, y estamos en un parque espectacular que es Cristo Rey, sí, porque estamos acá, porque yo siempre he pasado mucho por esta zona y cuando estaba en el consejo visitaba mucho esta zona, también hablábamos con su comunidad y en época de campaña, hace 4 años, exactamente. Ya, alcalde, no me olvidan tiempo. Otros por aquí caminando y yo me paraba ahí al lado donde está este parque que vamos a mostrar ahora, sí. Como quedó espectacular. Y yo decía, definitivamente tenemos que recuperar los parques de Medellín para que vuelvan los niños, para que vuelvan las familias. Sí. Y ahora la gente va a ver la transformación de este parque, los jueguitos infantiles, cómo cada vez salen más niños, cómo vamos quitando esos espacios que se habían vuelto espacios de drogadicción, espacios inseguros. Y bueno, ¿cómo se hace esto? Pura transformación urbana, pero sobre todo para la gente. Todo lo que nosotros hacemos es por la gente y para la gente. La gente es la que nos inspira a nosotros. Así es, y ahí nos movemos, Vane. O sea que ahorita vamos a mostrar todo. Vamos a mostrar el plan que llama 100 parques para vos. Sí. Es la intervención de los 100 parques más importantes de la ciudad. ¿Cómo van quedando? Este es uno de ellos. Y bueno, pero aparte de eso, yo quería empezar el programa hoy dando pues un mensaje de solidaridad a la familia de mi capitán Ortiz. Mi capitán Ortiz es una persona que yo quería mucho, era un oficial de la policía, que me lo encontraba todos los días en nuestros recorridos, era el comandante del grupo especial de operaciones GOES de la policía. Él lideró la mayoría de los operativos duros para dar con la captura de los jefes de estructuras criminales que más daño le han hecho a nuestra ciudad. Mi capitán Ortiz ya no está con nosotros. Y ahí me da una tristeza inmensa, pues porque yo lo que quiero hacer honor es hoy a su vida, honor a su valentía, a su servicio, a lo que fue como hijo. Cada que yo me encontraba con el capitán Ortiz, sí, mi capi me decía, señor alcalde, Dios y patria, me presento sin novedad, soy el capitán Ortiz, segundo mejor policía del mundo, porque el primer mejor policía del mundo era mi papá. Y a mí nunca me olvidé y siempre me decía lo mismo cada que me veía. Y esa alegría. Y el viernes que me lo encontré, por última vez, me dijo a sí mismo, señor alcalde, me le presento sin novedad, mi capitán Ortiz, segundo mejor policía del mundo, y el primero era mi papá. Estoy feliz porque en menos de un mes viajó a Estados Unidos a hacer un curso con el SWAT de Estados Unidos y luego vuelvo para el ascenso. Y ya el capitán Ortiz hoy no está con nosotros. Yo quiero reflexionar sobre la vida. Yo sí quiero reflexionar sobre el valor más importante que es la vida. Definitivamente acompañar a su familia, acompañar a nuestra policía en ese dolor que hoy sentimos todos como ciudad y como sociedad. Él estuvo con nosotros, ahí vi algunas imágenes, llegó a estar en algún programa cuando nos acompañaba en los diferentes, sí, recorridos. Y yo la verdad lo quería mucho. Aprecio mucho, también quiero mucho a su mamá María, quien le mando un saludo, y hablé con ella y mañana estaremos acompañando pues las exequias de nuestro capitán Ortiz. O sea que honor a él, a su vida, a su entrega, a su valentía, y estamos tristes, hoy estamos de luto. O sea que bueno, reflexionemos mucho sobre la vida, demos la importancia a las cosas realmente importantes. Que nadie sabe las de nadie, que definitivamente logremos algo que es muy importante en la vida, que es la empatía.
y es lograrnos siempre ponernos en el zapato, en el lugar del otro y entender cada persona que está pensando. Bueno, que descanse en paz, un abrazo a su familia, un abrazo a su mamá María, y como te digo, es una noticia muy triste. A mí la verdad me ha dado muy duro desde ayer en la noche que supe la noticia en horas de la tarde. Ha sido un día triste, y como él quiso, se donaron sus órganos, era uno de sus deseos que él tenía. Su mamá, cuando hablé con él hoy en horas de la mañana y a la tarde, me contaba que era el último procedimiento ya para proceder pues con las exequias de nuestro capitán Ortiz. O sea que bueno, a él, a sus compañeros, a su familia, un fuerte abrazo y siempre lo vamos a recordar. Y ese es el homenaje, alcalde, que usted le hace al capitán Ortiz. Yo quiero presentarle a este hombre, él es mi capitán Ortiz, dirige el GOES en la ciudad de Medellín, es un comando especial de la policía. Él, y no solo sus hombres, sino también sus mujeres, porque en el GOES hay muchas mujeres. Yo quiero que hagamos un programa con ellos, hay que verlas como llegan ellas también equipadas a poner el pecho por todos nosotros. Y yo quiero aquí, mi capi, hombre, felicitarlo a usted. Yo conozco a la mamá de este hombre. Conozco a la familia, la verdad es... La mamá chiquita que la es un ídolo. Porque... Entonces, yo quiero agradecerles todo lo que han hecho, ¿verdad, hombre? Por la ciudad, aquí en nombre de... A nombre de todos los policías. Pues, mejor dicho, de nosotros, un agradecimiento como sociedad a los policías, a ustedes, y agradecerles todo lo que han hecho, hombre, mi capitán. Buenas noches para todos. Señor alcalde, señor secretario, la verdad, el día que uno se levanta a la mañana, hace las cosas con más ganas, con más sentimiento por traer por esta hermosa ciudad. Y ya que ustedes así meten el pecho y las ganas por esta ciudad, no seríamos más ni menos nosotros a tal disciplina, a tal ganas de trabajar ustedes, que nosotros mismos, por el GOES, salir cada día, hacer lo que más tengamos que hacer, hacer los operativos, apoyar las comunas, salir a trabajar con el alma, con el corazón. Porque cuando uno ama lo que hace, ese día deja de trabajar. Y pues esta ciudad es lo más hermoso que hay en el mundo. Y lo bueno somos más, señor alcalde. Muchas gracias, mi capi. Es siempre que... No, es que este hombre está de media, hay que verlo. Yo quiero hacerle un homenaje después a que nos acompañe en los programas, claro, la gente de la fiscalía, de la policía, del ejército, las mujeres que están al lado de él, que son parte de la policía, del GOES, todo el mundo. Y él siempre se presenta y dice, mucho gusto, soy el segundo mejor policía del mundo. ¿Dónde están las mujeres del GOES que están por allí para que nos acompañe? Ya las están mostrando. ¿Por qué es el cuento de cuando le preguntaba a la gente, mucho gusto, es el segundo mejor policía del mundo? ¿Cómo es el cuento? La verdad, sí, yo presento, señor doctor, mucho gusto, capitán Heriberto Ortiz, el segundo mejor policía del mundo. Sí. Mucha gente le da risa. ¿Por qué, capitán? ¿Por qué no el primero? No, porque el primero fue mi papá, agente de la policía. 35 años duró en esta hermosa institución. Y pues fue el que me enseñó a ser lo que soy. Antes de ser oficial y ser capitán, ser persona, ser humilde en lo que hace y trabajar cada día con las ganas. Por eso yo digo que soy el segundo. Vea esta belleza. Ave María. ¿Cómo la queremos, sí o no? Pues preséntate, pues. Bueno, mucho gusto. Soy la patrullera Stephanie Fernández, pertenezco al Grupo de Operaciones Especiales GOES. Laboramos aquí gracias a BC Medellín, colaborando desde aquí al doctor en la seguridad de la ciudadanía. No, Esteban, muchas gracias. No te imaginas el orgullo que nosotros sentimos por ustedes. Vos sabes, el cariño, el respeto. Mejor día, hay que verla, pues. No, pues me imagino, o sea, como pero mujer uno se siente muy orgulloso. Están en también los operativos, en los más duros, claro, en los operativos más fuertes en contra de las estructuras criminales. Nos sentimos muy orgullosos. Gracias por todo lo que hacen. Y de verdad, gracias por esa convicción. Yo ni quiero dar algún mensaje a la ciudad, alguna cosa, porque la verdad, en nombre de la ciudad, tenemos que agradecerles mucho. Bueno, muchas gracias, doctor, por las palabras a la ciudadanía. Siempre vamos a estar para colaborarles, se pueden acercar a nosotros, cuenten con nosotros como unos amigos. Aquí estamos para servirle de igual manera a cualquier persona de la comunidad. De igual manera, la seguridad siempre estará por encima de las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso. La mejor para policía del mundo y la más bonita, ¿sí o sí, no? Divina, además. Esteban, y gracias. Qué envidia. Te envidia. Felicito y gracias. Mi capi, gracias. Sí. Eso no estaba programado, pero muchas gracias. Alcalde, esto ocurrió el año pasado, estuvo con nosotros, no estaba preparado, ahí lo recordamos y los homenajes que también se hacen en vida, y hoy usted lo recuerda, usted hoy está nostálgico, sabemos el dolor que siente, pero esta fue una forma de recordarlo, con alegría, sí, como siempre lo hacemos.
A uno le da mucha tristeza, pues la verdad pues lo recuerdo con mucho cariño. Y hoy que hablaba con su mamá le decía eso, le decía, recordemos, era la energía que él siempre tenía, sí, el amor que nos daba a todos y ese hombre la entrega por esta ciudad. O sea que, bueno, mejor dicho, paz en su tumba, honor a su vida, a su valentía y mucho por aprender, mucho sobre todo por reflexionar, que la vida vale mucho, lo vale todo. Así es, alcalde. Bueno, sigamos entonces. Alcalde, estamos acá con esta comunidad que también estaban todos atentos a este homenaje que le estábamos haciendo al capitán Ortiz. Y es una comunidad que a usted lo quiere muchísimo, porque ahorita decía, es que el alcalde nos devolvió otra vez el barrio, nos devolvió el parque y todos están muy contentos por eso. Por eso los invitamos, que si se quieren acercar acá al alcalde, estamos en directo, acá está el micrófono y lo pueden saludar, así que no tengan pena, el alcalde ya lo dijo, ¿cierto, alcalde? Ahorita vamos a ir saludando aquí toda la gente que está acá. Un poquito más acá. Y no, mira, está todas las comunas y corrientes de Medellín. Ay, está llena de gente buena y querida. Ay, ¿qué más, mija? Nos van a tomar una foto, ¿y por qué no te la tomo yo mejor? Ah, la foto es para nosotros, venga, pues, a ver. Muchas gracias. ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho, querida? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas, mija? ¿Cómo te ha ido? Venga, ¿bien? Para acá para que la vea. Ay, sí, venga. Bueno, yo me llamo Orfa. Sí. Y usted va a ser el próximo presidente. No, mija, no diga eso. Yo estoy aquí feliz de alcalde. No, pero ¿qué alcalde? Orfa, gracias. Contame, ¿de cuánto vives en el barrio? 50 años. Ya. ¿Toda la vida has vivido acá? Vida. Sí. Bueno, ¿y cómo quedó pues el parque? Cuente a ver, mija. Quedó muy bonito. Contale a la gente, a ver. No, no, el parque quedó muy hermoso, los niños felices. Uh-huh. Usted ha hecho mucho, mucho por Medellín. No, eso entre todos, sobre todo la ciudadanía. Vea, mija, nosotros tenemos una ciudadanía espectacular. Y sí, todo lo que hacemos, no, y un alcalde que hizo de esta ciudad algo mejor para vivir. Mucho, muchas gracias, mucho. Orfa, querida. Esa es la idea, mija. Un placer haberlo conocido. Que disfrutemos mucho esta ciudad. ¿Qué más, campeón? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Juan Manuel. Ay, Juan Manuel. ¿Cuántos años tenés, hombre, Juanma? 5. Perdón, 7. Ay, que tal, ya te estás quitando de ahí. ¿Qué más, querida? Muy venga, yo saludo a esta amiguita. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te llamas? ¿Y tú cómo te llamas? María Camila. Ven, volteate para que te puedan ver allá en las... Bueno, niños, les voy a contar que en este momento lo están viendo sus amiguitos, sí, lo están viendo, quienes están en las casas lo están viendo por Telemedellín, ¿sabían? Saluden pues a la gente. Estamos en directo. ¿Qué quieren decir? ¿Qué quieren decir? Bueno, me alegra mucho verlos. ¿Qué le quieren decir al alcalde? Que quedó muy lindo el parque, que muchas gracias por dejarlo muy lindo. Gracias a ti. ¿Estás disfrutando mucho? ¿Qué es lo que más te gusta del parque? Cuéntame, a ver. Todo. Todo. ¿Y desde qué hora hasta qué hora te vienes a jugar acá? Como por la tarde. ¿Siempre vienes al parque? ¿Todos los días? Después ¿y del tú colegio también? Sí. ¿Y aquí se encuentran con todos los amiguitos? Sí. Bacanísimo. ¿Cierto que quedó muy bueno? Sí. Bueno, niños, todo esto lo hemos hecho por ustedes, para que estén mejor. Bueno. Y esos cachetes que están estudiando, colorados de jugar. Sigan ya estudiando los vi. Bien. ¿En qué año están estudiando? En segundo. ¿Y tú? En segundo. ¿Y en qué colegio? Santo Ángel. ¿Y tú? La Salle. Qué bien, niños, qué yo más. Los felicito. Vayan, y cuídense mucho. Vamos otro ratico al parque. Los ¿sí? queremos mucho, sí. Y cuídense mucho. Lindos. Listo. O si quieren, se quedan con otro acá. ¿Se quieren quedar? No. ¿Te bueno, quieres ir? Ya, ¿quieres ir a jugar? Ya te vamos a llegar allá. Vamos, ahorita después vamos al parque. Sí. Linda. Está sudando y todo el juego. No, pues, ahí claro. Está sudando. Alcalde. ¿Cómo estás? ¿Cómo les ha ido, niñas? ¿Cómo han estado, pues? Muy bien, doctor. ¿Y usted? Me alegra verte, querida. ¿Cómo has estado? Sí, ¿cómo vas, mía? ¿Cómo van tus cosas? Bien. Mi nombre es Ligia Montoya. Soy representante del Consejo Comunal de Medio Ambiente de la Comuna 15. Acá se encuentran varios líderes, varios consejeros y varios representantes de la JAL. Doctora, decirle que hicimos un seguimiento muy exhaustivo al parque que hicieron a los niños y a la comunidad, porque si viene un niño, el padre de familia también está ahí con ellos, acompañándolos. Dios le pague por ese parque tan hermoso de acá de Cristo Rey, y ojalá siga siendo ese programa Parques con Vos, que realmente es benéfico para que las familias acudan a ellos con sus hijos, se recreen, compartan, que a veces el tiempo no alcanza y es bueno que estemos todos en familia. Varias obritas, doctor Federico, se han hecho en la comuna, con PP y también con presupuesto de la alcaldía ordinario.
Tenemos la 9 Sur, sí, el Rompoy, uh-huh, y sí, la ampliación de esa calle. Ahí estamos también en seguimiento a esa gran obra que ha ayudado a que mejore la movilidad en la 9 Sur. Igualmente, sí le vamos a reprochar y a pedirle una cuestioncita. Hágale, aproveche. Diana. Ah, sí, ahí tenemos el cartel. Pero muéstrenle también lo que trajeron, muéstrenle lo que trajeron. Tráigalo para acá. Eso está bien. Ahí lo estamos mostrando. Tráigalo para acá, tranquila, venga para acá. Doctor Federico, queremos hacerle la solicitud en nombre de Medio Ambiente acá de la Comuna 15 y de todos los representantes del Consejo Comunal, los líderes y la JAL, que el parque canino aquí en la Comuna 15 no se haga. ¿Por qué? Porque nos trae muchos problemas en cuestión de seguridad, en cuestión de medio ambiente. Es una zona totalmente turística. Tenemos a un lado el aeropuerto, la terminal del sur. Tenemos algunas cosas históricas que están debajo del puente de ese Rompoy que llega a la terminal. Entonces creemos nosotros que un parque canino a nivel de ciudad, porque va a ser a nivel de ciudad seguro, tenemos entendido, es bastante difícil que quede ahí, aquí donde se tiene programado en la biblioteca. Uh-huh. Lo que nosotros queremos, doctor, y desde hace años lo añoramos, es que se siga construyendo la biblioteca de Guayabal, la segunda etapa, que estamos en mora. Entonces eso, doctor, es lo que le solicitamos. Repíteme tu nombre. Mi nombre es Ligia Montoya, representante del Consejo Comunal. Dale, ya, yo le agradezco. ¿Ustedes cómo se llaman? ¿Tú cómo te llamas? Diana ahí. Ya, y Norma, esta vinieron muy juiciosa y muy bien armadas con su pancarta. Y eso me parece muy bien, y vea, y este programa es para eso. Y cuando nosotros salimos a la calle es para eso, para hablar con la gente. Aquí nada está armado. Aquí la gente, si le gusta algo, lo dice. Si no le gusta algo, también lo dice. Y si faltan cosas, lo dice. Mire, yo le voy a ser muy sincero. Ojalá tuviéramos siempre todos los recursos para terminar todo lo que necesita la ciudad. Ojalá. Yo creo que la ciudad tiene y viene con unos planes importantes. En la Comuna 15, en Guayabal, hemos podido hacer muchas de las obras. Cuando se ha planteado el tema del parque canino, es entendiendo la necesidad que hay también para el tema de las mascotas. Yo entiendo que hayan dudas, yo entiendo que la gente tenga miedos, que dice, es que no va a servir, es que sirve mal lo otro. Denos la oportunidad de nosotros explicarles bien, como lo hemos explicado a las comunidades, el por qué puede ser beneficioso y el por qué no interrumpe a futuro proyectos también como estos. Ahorita va a estar Paula, es más, yo aprovecho que está Paula acá. Si me llaman a Paula, la secretaria de Infraestructura, que venga y hablemos un ratico. Qué es lo bueno de este programa, aquí nada está planeado. Sí, es y aquí lo que salió, salió. Y a escuchar a la comunidad, por eso salir a la calle. También lo aceptamos y vamos mirando qué se puede hacer y cómo podemos avanzar. Paula, hola. Paula, ven, ven. ¿Cómo estás? Muy bien. Ellos, pues ya viste, mejor dicho, el cuento. O sea, ellos, ¿qué están pidiendo? Ellos nos están diciendo que el parque canino les genera unos problemas. Yo pienso diferente y por eso queremos hacerlo. Pero, ¿qué podemos decirles sobre este proyecto y sobre la segunda etapa de la biblioteca, entendiendo pues que hay unos recursos que ya están asignados para otra cantidad de proyectos y que no necesariamente alcanzarían para terminar este proyecto que hoy está en marcha en una primera fase? Así es, alcalde, esto es un proyecto que no quedó priorizado en plan de desarrollo, digamos que se priorizaron muchos otros temas. Muchas veces hay bancos de proyectos que tiene la administración y la comunidad se queda con imágenes de renders, de cosas que se van construyendo, pero no quiere decir eso que el proyecto esté incorporado y que se vaya a hacer. Sin embargo, pues ahí está planteado también que este espacio público se utilice de una buena manera. Se ha trabajado también con las comunidades y hay, digamos, también de gran parte de la comunidad una necesidad por estar en espacios públicos con sus mascotas. Yo hago una pregunta, ¿cuánto cuesta la segunda etapa del proyecto de la biblioteca? Son 17 mil millones de pesos. ¿En qué fase de diseño está? Alcalde, nosotros no lo tenemos priorizado para allá. Por eso, no tiene tampoco diseño, porque hay muchos proyectos que están en banco de proyectos. Incluso permisos de la curaduría. Para la segunda fase. El parque sí tuvo diseños. Bueno, a ver, inspire pues, mija, aproveche. No, yo he sido pionera en este proyecto, o sea, yo he estado desde la construcción de la primera etapa y he seguido, pertenezco a la mesa de trabajo del Parque Biblioteca. El proyecto tuvo diseños, tuvo curaduría, tuvo planos, tuvo una serie de cosas, los dineros estaban en una fiducia, nos prometían y hasta que llegó el momento... ¿Usted sí puede tener una cosa clara mía? Jamás
Cuando ustedes nos prometían a nosotros. No, jamás. La plata estaba. Yo tengo una ventajita en esta administración, en 3 años y medio que llevo. No puede haber una sola persona que me diga, es que usted me dijo y no me cumplió. Nosotros no le hemos dicho mentira a nadie. Y por eso hemos sido muy sinceros en decirles, no está priorizado. ¿Por qué? Porque los recursos no alcanzaban. Sí, sí. Porque había que ha habido prioridad. No queriendo decir que no sea algo importante. Y yo quiero que nos entiendan eso. Cuando uno dice, es que no alcanzan los recursos o no fue priorizado, no es porque no sea bueno o importante. Esto es bueno y yo las quiero invitar a que sigan luchando y trabajando por la segunda etapa de la biblioteca, que es lo que están haciendo acá. Me comprometo en algo y es, primero les digo la verdad y es, en lo que tenemos programado para terminar el año y terminar el gobierno, no está priorizado y no están hoy los recursos. Ajá. Porque hay cuenta de que yo voy por muchas partes de la ciudad y me dicen, no, es que la administración anterior nos dijo que esto está en una fiducia y que el proyecto. ¿Y las fiducias dónde estaban las platas? Ah, eso era un cuento. Entonces nosotros aquí hemos sido claros en decirle a la gente la verdad. ¿Qué me comprometo yo con ustedes? ¿Y qué puedo revisar? Yo puedo revisar con el Consejo de Medellín, inclusive en la próxima reunión que hable con ellos, puedo hablar y con ustedes viendo cómo podemos priorizar proyectos que vengan inclusive para el año entrante dentro del presupuesto de para el 2020, que lo alcanzamos a definir nosotros en este año. No sé si todos los recursos alcancen, porque uno también tiene que ser responsable que nosotros terminamos gobierno y tenemos que dar un margen de maniobra para los gobiernos o para el gobierno que llegue. Yo en eso he sido muy respetuoso y muy responsable. Pero si uno puede decir, mire, la Comuna 15 ha avanzado en muchos proyectos y uno de los que falta puede ser este, puede ser uno de esos proyectos que vayan quedando priorizados a futuro. Eso lo podemos revisar. Y que además esté incorporado dentro del plan de desarrollo local de la comuna. Sí, está incorporado. Que esté avanzando en los proyectos, sí, que pueda hacer una definición de platas dentro del municipio de Medellín y también priorizaciones dentro de PP en algún momento y que lo vamos sacando. Yo les digo, mire, no renuncien, lo que están haciendo es lo correcto. Y es, a mí me encanta, ¿por qué? Porque están peleando es por su comunidad y para que la gente esté bien. Entonces uno no le puede chocar eso. Necesidad sentida de todo. Déjenos, revisamos ese tema y yo le cuento, tenga solo una seguridad de que le voy a decir la verdad. No le voy a decir mentiras. Y vamos a revisar en lo que viene de recursos, qué puede ir dejando uno adelantado, si es que podemos dejar algo adelantado y mirar cómo dejar incorporados recursos para que ese proyecto vaya siendo viable. ¿Por qué? Porque puede ser viable. Es viable en el futuro, pero entiéndanos, yo voy por todas las zonas de la ciudad y la gente siempre nos dice, ah, gracias por estas 20 obras, pues que le faltó una, y yo pues ojalá hubiera tenido plata para las 21 o para las 30 que nos faltaban. En este momento tenemos 1.101 frentes de obra en la ciudad, de obra física, 1.101 frentes de obra. Una de ellas era este parque que nos comprometimos con la comunidad y cumplimos con los jardines de Buen Comienzo, con todos los proyectos. Entonces, déjenos, revisamos eso. Pero yo le agradezco que estén acá y bienvenidos. Queremos hacer una claridad. En cuanto al Parque Canino, no es que la comunidad no lo quiera. Okay. Lo que pasa es que les dimos opciones de que fueran en otras partes, a ver si podrían mirar. O sea, de la comuna y les dimos opciones. El Parque Canino hace inviable la segunda fase de la biblioteca. Sí. Pero la información que yo tengo es otra, no, que no. Hágale pues, yo la invito y revisamos con el equipo. Sí, de verdad. No que me preocupen. Sí, tenemos la información. No, esto me puso bueno. O sea, por aquí está la Secretaría de Cultura que levanta la mano. Mira, y dice venga que no, para acá, venga para acá y una vez, mija. Venga, que esto me puso bueno, Linilla. ¿Qué va, Lina? Venga para acá, Linilla. Ven para acá, ven para acá. Tenías que salvar. Lina, tú tienes micrófono ahí, habla con este. No, ven. No. Vamos a hacer una cosa. Es importante aclarar cómo está. Y yo se lo digo porque antes de que Lina hable. Porque yo pregunté mucho. Y dije, porque cuando nosotros estábamos en los consejos de gobierno debíamos priorización y una de las quejas era, es que va a ser el Parque Canino y eso mata el proyecto del Parque Biblioteca. Yo les decía, eso no tiene sentido y me decían, eso no interrumpe el proyecto futuro. Entonces yo quiero que sea Lina la que haga claridad. Sí, buenas noches. Yo les quiero hacer unas aclaraciones que es importante precisar ciertas cosas. Miren, el recurso que estaba en la fiducia del que ustedes estaban hablando era un recurso para la escuela de música que se había hablado en la administración pasada de Guayabal.
Pero ese proyecto de escuelas de música no se priorizó ni se viabilizó en esta administración por muchísimos motivos, porque la alcaldía, la actual administración, en lo que se concentró fue principalmente en acabar unas obras que estaban empezadas con muchísimo tiempo de anterioridad. Frente a la segunda fase de la biblioteca de Guayabal, el Parque Canino, cuando lo hablamos en su momento, nada tiene que ver con la segunda fase de la biblioteca, que como ustedes lo mencionan... O sea, nada que ver, es que no interrumpe un futuro proyecto. Y si el proyecto más adelante, un futuro, se retoma, porque efectivamente sí hay diseños, ustedes tienen toda la razón, y se puede retomar en cualquier momento, el Parque Canino no va a tener nada que ver ni va a afectar, porque nosotros desde la Secretaría de Cultura lo revisamos y así quedó. Entonces pueden tener la tranquilidad de que, como lo dice el alcalde, hoy no están los recursos, pero más adelante, cuando haya recursos, nada tiene que ver el Parque Canino con la segunda fase de la biblioteca. Pero entonces vamos a ver una cosa, vamos a invitarlos, los vamos a invitar, ya quedamos aquí, ahorita nos dan sus datos, sí. Lina se encarga con Paula, con sí. Todo el equipo que hace eso, y les voy a pedir un favor, acojan ese Parque Canino. No en ese terreno, con toda seguridad que sí. Sí, ah, pero ¿y cómo es el cuento, pues? Sí. Lo digo como amante de perros. No, pero entonces venga. Déjeme, yo estoy seguro que cuando les presentemos bien el proyecto, de quizá como tú me has dicho, le hago estas claridades, yo también te voy a, o tú también me vas a decir, sabes que yo no tenía esta información, de pronto para mí el Parque Canino hay que quedar ahí, va a ser complemento a futuro cuando esté la biblioteca. No nos neguemos a las obras, no nos neguemos a los proyectos, son necesarios para la comunidad. Cada proyecto que nosotros hemos hecho es bien pensado y está ahí es porque se necesita y porque también hay un grueso de la comunidad que también lo pide. Pero esa es la democracia. Unos están a favor, otros están en contra, pero yo no quiero hacer obras a la berraca. Yo siempre lo que he dicho y le pido a mi equipo, vamos a hacer obras es que funcionen. Y yo quiero es que si lo vamos a hacer es para que funcione y para darle más vida al sector. No tiene por qué volverse un sitio inseguro, por el contrario, lotes que hoy están sin utilizarse, que no tienen urbanismo, que no tienen intervención física, eso sí que se vuelven nichos de inseguridad, pero cuando tú le das vida a un lote que hoy no es productivo, las cosas cambian para el barrio. Pero bueno, no, bienvenidas. Yo le agradezco que estén acá. Y vamos a revisar todo ese tema. Lina organiza. Muchas gracias. Y, bueno, y ahorita, con lo que dice de los parques, ahorita le voy a mostrar bien los 100 parques para vos en toda la ciudad. Muchas gracias. Niñas, gracias. Oigan, gracias por todo. Oiga, y les quedó muy buena pancarta. La tenían bien guardada. Ay, que nos van a hacer una trova. Muchas gracias. Alcalde, que nos quiere hacer una trova. A ver, parece, fue acá, papá, ¿y dónde lo van a enfocar allí? En esa de allá. Adelante, doctor. Aquí me presento yo, mi nombre es Juan Manuel, y yo les trovo a ustedes, y yo soy el nuevo rey. ¡Uy! Hombre, Juan Manuel, hombre. Yo te felicito, porque yo sí no he podido con la trova, viejo. No. Te felicito. Alcalde, contéstele, no le da. No. Bueno, ahorita volvemos ya a llamar a los secretarios, alcalde. Juan Manuel, muchas gracias. Y también es importante, alcalde, hablar de este tema, que es tan importante. Vamos, señor, a hablar de este tema. Volviste, querida, que se te olvidó. Lo que pasa es que yo les voy a hacer una petición. Los venteritos del parque, porque no los dejan trabajar. Pues que viene espacio público, les quitan las venticas. Si ellos están trabajando. ¿Cuántos son? Vea, es el de los chusitos, un venezolano que vende arepitas. Orfa, ¿cierto? Sí. Y se ríe. Y una amiguita que vende cafecito allí. Y cada 4 días se les llevan el chuzo. Déjenlos trabajar. No, en serio, qué pesar. Venga, está Orfa, ¿cierto? Orfa, pero venga, no. Me quiero quedar aquí en la comuna 15, alcalde. Está más bueno hoy. Orfa, venga, hay que tener control del espacio público. Una cosa es ver cuántos años llevan las personas en cada uno de los espacios, cómo podemos empezar a regular las personas. Yo lo he dicho mucho y en mi equipo lo digo, vea, yo en una calle prefiero 10 legales a 5 ilegales. Prefiero 10 legales a 5 ilegales. Uno tiene que ir viendo la forma como formal. Bueno, darles el permiso. Pues, nah, no, yo no me, alcalde, yo no me le... Te falta para canonizarte, pues. Pero, sí, ah,
Ay, Orba. Pero vea, es que es un pero vea, no, raro. Pero vamos a hacer una cosa, vea. Yo no soy capaz de comprometerme a usted aquí, y menos al aire, que no me preocupe, que ey, no me preocupe sí, que van a quedar. Mañana no, vienen no, por ellos. No, no, yo voy a revisar el tema y le voy a pedir a la gente, después de público y Secretaría de Gobierno de Seguridad, que revisen el caso de ellos y veamos qué puede hacer. Pues no le prometo nada porque hay que, yo de, también, porque hay que tener orden también en la ciudad. No, sí, pero entiendan, que, hágale. No, el día de pitas, el otro chusito. De una, hágale. Y ya, qué pesa. Hágale, gracias, Orba. Orba, gracias. Si le ocurre otra cosita, me avisa. Bueno, bueno, vamos a hablar con de esto rápido porque ahí tenemos muchas cosas bueno, para yo hablar. Yo quiero contar algo importante en este tema de calidad del aire y es lo siguiente. Primero, en este momento todas las estaciones están en amarillo. Pasamos de tener las estaciones especialmente en la tarde-noche del sábado y en la mañana y parte de la tarde del domingo, estaciones que se pusieron en naranja y en rojo. Las decisiones que hemos tomado son las decisiones a corte para poder disminuir la contaminación durante estos días. Yo quiero primero, a las 8 de la noche. Esta es la última, sí. Todas las estaciones están en amarillo y siguen bajando, acercándose más a verde. Eso quiere decir que la situación ha mejorado mucho y yo quiero agradecerle a la ciudadanía porque yo sé que pese a las dificultades que esto genera, pues por supuesto la gente también ha cogido las medidas y entiende que es un tema muy importante. Miren, y yo lo digo mucho y es, uno aquí puede tener todo tipo de diferencias, aquí uno tiene diferencias políticas, religiosas, pero hay un tema que todos tenemos en común y es el aire que respiramos y todos tenemos que ser conscientes de que todos tenemos que aportar. Entonces así estamos en este momento, vamos a avanzar por favor. Yo quiero decir algo que es importante y es cómo le jugamos limpio a nuestra ciudad y cómo nos jugamos limpio nosotros mismos. Yo he estado en muchos de los puestos de control donde hacemos mediciones al parque automotor de los vehículos para ver si cumplen con el certificado de gases. Y yo les puedo decir, yo les quiero decir una cosa, no puede ser que aproximadamente entre el 40, 48% de los vehículos que se hace la revisión en la calle no pasa el certificado de gases, pero sí nos muestran el carnet que tiene el certificado de gases. Entonces, eso es trampa. Y yo les digo, se está engañando él mismo, está engañando a sus hijos, a su familia. ¿Por qué? Porque si contaminamos todos de esa forma, pues no vamos a estar bien. Así yo es quiero hacer esa reflexión, primero cultura de legalidad, respetar este proceso y que todos tenemos que ayudar como lo ha venido haciendo la ciudadanía. Así las medidas van mejorando. Este es el mes duro del año donde tenemos una nubosidad baja, que es cuando ustedes ven que Medellín aparece tapada. Es nubosidad baja y lo que evita es que el aire contaminado de la ciudad salga. Venimos tomando medidas importantes. Adelante, por favor. Si me ayudan, por favor, con la presentación. Avancemos, por favor. Las acciones son muy importantes. Miren, primero, en el 2016, cuando tuvimos la primera crisis ambiental, por decirlo así, porque las habíamos tenido, solo que no nos habían contado. Fuimos a revisar la información y resulta que en el 2014, en el 2015, en la alcaldía, en la administración anterior, yo vi que las estadísticas mostraban que había sido peor la situación, donde se habían puesto todas las estaciones en verde, pero nunca le contaron a la gente, no le informaron a la ciudadanía. Y eso sí que es grave y es delicado porque estamos hablando de la salud de las personas. Lo que hicimos nosotros fue volver pública la información de manera inmediata y a través de esta aplicación del CIATA, que se llama el CIATA y cualquier persona la puede descargar, busquen CIATA con S, es la aplicación del área metropolitana y aquí la gente puede ver en tiempo real cómo está cada estación. La gente ve la misma información que veo yo al mismo tiempo. Yo como alcalde no tengo información privilegiada ni guardada. Acá hay transparencia en la información. Es la misma que les mostramos ahorita. Que es lo que mostramos ahora. Y esto en el 2014 y el 2015 en la administración anterior la escondían, la guardaban y la gente nunca vio esa información. Y no se tomaron medidas para corregir la mala calidad del aire. Lo primero que hicimos nosotros fue crecer el número de estaciones de monitoreo de 8 a 21, 22 estaciones. En el país hay 40 estaciones de monitoreo en todo el país. Solo en Medellín tenemos 21 a 22 estaciones, más de la mitad. Y eso implica que somos la ciudad que mejor mide y que nos exigimos más. Por eso muchas veces solo sale la noticia de Medellín, pues no significa que Medellín es la única que tiene problemas. Todas las ciudades del país tienen problemas, pero aquí es porque medimos. Ajá. ¿Qué empezamos a hacer? Yo lo dije, esta ciudad tiene una salida y tenemos que avanzar en ella y es, primero, el 80% de la contaminación de nuestra ciudad
viene de las fuentes móviles, o sea, de camiones, volquetas, motos, taxis, carros, buses, por la forma como nos movemos y, por supuesto, vehículos de combustión. ¿Qué hicimos? Decir que Medellín tiene que avanzar en movilidad eléctrica, esa es la salida de nuestra ciudad. Por eso empezamos a avanzar en las estaciones de electrolineras, pasando de 5 a 22 estaciones en convenio con EPM y otras entidades privadas también como Celsia, que viene haciendo un gran trabajo. Es importante decir que empezamos a pedir los buses 100% eléctricos de Metroplus, que ya llegan en agosto los primeros 64 buses 100% eléctricos y será la flota de buses más grande eléctrica del país. En renovación de buses y busetas altamente contaminantes, terminando este año, tendremos que haber renovado el 70% de los buses y busetas altamente contaminantes. Avanzar en movilidad sostenible. La ciudad había construido en 15 años, en 4 periodos de gobierno, 39 kilómetros de ciclorruta. Nosotros en estos 4 años dejamos construidos 80 kilómetros de ciclorruta. O sea, en 4 años construimos el doble en ciclorrutas de lo que habían construido en 15 años en 4 periodos de gobierno. Y esas son acciones reales. Metrocables, 100% eléctrico. Hace 10 días entregamos el metrocable de la zona centrooriental de Miraflores al 13 de noviembre. Estamos construyendo el metrocable de Picacho, que va desde la estación Acevedo del metro, vuela por Castilla, vuela por 12 de octubre y llega abajito del Picacho y vamos en 45% de avance de obra. Sí, señor. Los 30 nuevos trenes del metro, sí, que ya llegaron y han mejorado también las frecuencias. O sea, lo que yo estoy diciendo es una cantidad de medidas estructurales y de fondo y otras que son de corto plazo también para poder generar acciones contundentes para mitigar cuando tenemos emergencias ambientales. Esta semana vamos pasando esas emergencias. Hoy, como la gente ve las estaciones, ya puede realizar actividades físicas al aire libre, pero por el momento hasta mañana se mantiene todavía la restricción en términos vehiculares como lo tenemos. Yo quiero entonces, primero, darle las gracias a la ciudadanía. Mire, yo entiendo a veces las molestias, yo entiendo las molestias de la gente cuando dice, es que mi carro, es que mi medio de transporte, pues les voy a decir algo, todos contaminamos, todos tenemos que aportar y yo quiero que entiendan esa situación y que uno como alcalde lo que debe tomar son medidas que sean las convenientes para la ciudadanía y no necesariamente las más populares. Y que hay unos protocolos, alcalde, sí, ya establecidos. Y esas no son medidas populares, sí, porque son las medidas correctas, pensando especialmente en nuestros niños, en nuestros adultos mayores y en la salud de todos. Avancemos en la presentación, por favor, para terminar acá. Aquí mostré todo de lo que estábamos mostrando. Bueno, y la calidad mostrando del combustible, bueno, alcalde. Ya empezaron a llegar los primeros taxis eléctricos. También. Vamos a tener los primeros 1.500 taxis eléctricos también. El pacto por la calidad del combustible. Cuando empezamos este proceso, le mostramos a Ecopetrol por qué nos debía cambiar un combustible que teníamos entre 40 y 50 partes por millón de azufre. Y cuando nos sentamos con el presidente de Ecopetrol, que además quiero agradecerle y felicitarlo a Felipe Bayón, porque es una persona que supo escucharnos y que entendió que solucionando un problema para Medellín empezaba a solucionar un problema estructural para todo el país. Y ya nos están suministrando un diésel que pasó de 40 a 50 partes por millón de azufre, un diésel hoy que tiene entre 10 y 14 partes por millón de azufre, de los diésel más limpios de América Latina, y ya sirve también para todo el país. Entonces quiero felicitarlo a él, a Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, agradecerle, y vamos a seguir avanzando en ese proceso. Y ahora viene una buena noticia con mejoría de la gasolina. Avancemos, por favor. Alcalde, esta y una gráfica de las cosas más importantes, que Medellín cada vez está más verde. Bueno, bueno, los 30 corredores verdes. Sí. Cambiamos todo el corredor de la Avenida Oriental, que es el símbolo de los corredores verdes. Era todo piso duro en el separador central. Y el centro, que es uno de los lugares más cuidamos los árboles que habían ahí, sembramos 308 árboles nuevos, 240 palmas nuevas y 96 especies menores que son las plantitas. Y 96.000. Y por eso volvieron las mariposas monarcas, sí, volvieron los pájaros, volvieron las abejas. Es todo un ecosistema. Yo quiero que miren esta gráfica, no sé si se puede enfocar bien, mire. Esta gráfica que está en rojo es las concentraciones de lo que se llaman las micropartículas PM2.5, que es lo que más contamina, lo que más genera daño en la salud.
estas son las proyecciones a través de los años de que si no hacíamos nada y no hacemos nada con diferentes medidas como las que ya anuncié, la gráfica de concentración de partículas de microgramos en la atmósfera o en el ambiente iba subiendo así año tras año. ¿Por qué? Porque cae más carros, más motos, más todo. Qué bueno, alcalde, que se hubiera hecho esto antes cuando no nos contaron. Nos hubiéramos evitado tantas cosas. Es que nosotros estamos tomando decisiones que no se tomaron en el pasado y las estamos tomando nosotros de manera rápida. Y esta curva, cuando se ve en amarillo, es la curva que se ve hoy ya proyectada, donde se empieza a ver una tendencia de quiebre, de si no hubiéramos tomado las acciones que hemos tomado, estaríamos aquí arriba y hoy estamos aquí abajo. Sí, y con las medidas que tienen que ir, tenemos que ir hacia abajo en las concentraciones contaminantes. Y aquí lo que se muestra es que si no se hubieran tomado, estaríamos para arriba. Entonces, ¿qué hemos hecho? Disminuido a través de todas esas acciones y el compromiso también de la ciudadanía, las micropartículas PM2.5 y PM10. Avancemos, por favor. Avancemos rápido. Bueno, control a empresas también. Hay sí. Control a empresas contaminantes, por supuesto que sí las hay. El 20% de las fuentes contaminantes son las fuentes fijas y hay controles importantes. Hay que avanzar en chatarrización también de camiones y volquetas, que son los que más contaminan. Y quiero contarle a la gente, porque la gente dice, todo, y es normal, mire, el que tiene un camión dice, increíble que me apliquen una restricción a mí, sabiendo que los que contaminan son otros. No, camión también contamina. Es más, los que más contaminan son los camiones y las volquetas. El que tiene una moto dice, increíble que me apliquen a mí la medida cuando los que contaminan son los camiones, las volquetas y los carros y los taxis. No, la moto también contamina. Y en masa sí que contaminan. Después de camiones y volquetas, los que más contaminan hoy son las motos. Y entonces el del vehículo particular dice, y yo que tengo mi vehículo particular, y entonces si los que contaminan son otros, no, yo también contamino. Todos somos parte del entonces, problema, todos somos que parte yo quiero de hacer solución. Una reflexión a la gente, es lo mismo cuando vamos en un taco. Todo el mundo y todos alegamos, vamos en un taco, pero yo también estoy haciendo el taco porque yo también estoy en el carro. Entonces tenemos que empezar a entender que esto no solo es un cambio de tecnología, de migrar a combustibles más limpios, sino un cambio cultural. Nosotros tenemos que entender que no hay nada más importante que cuidar el planeta. Tener compromiso con el calentamiento global para definir acciones en contra del calentamiento global, de la calidad del aire. Y vuelvo y digo, si tenemos algo en común todos, es el aire que respiramos. Así es, alcalde. Entonces yo quiero de verdad decir que si bien se han tomado todas estas medidas, si bien se genera la sensación con lo que pasó esta semana es que estuviéramos peor, quiero mostrarles en el próximo programa cómo estamos hoy inclusive mejor de lo que estábamos en el 2014, 2015 y 2016, donde la prevalencia de las estaciones de monitoreo en todo el año ya es mucho mayor en verde y en amarillo a lo que era antes naranja en naranja y en rojo. Gracias a todas esas acciones, pero tenemos que seguir trabajando porque definitivamente falta mucho. Pero veo que vamos pasando ya esta contingencia esta semana, cuidándonos la otra que viene y vamos avanzando, pero el mensaje es... dejemos de contaminar, así cuidemos es. El planeta. Alcalde, nosotros ahora ya en Federico Cuenta con Vos estamos saliendo a la calle. Estamos saliendo a la calle con la cámara del programa y le preguntamos a la gente, ¿usted qué le quiere preguntar al alcalde? Porque muchas veces es difícil que vengan a los lugares de grabación en directo o que se puedan comunicar con usted. Uy, y así una como... cosita que me olvidó. Sí, señor. Que no saludé, como qué Orfa, pena. Como Orfa. Que no saludé a Emilio y a Pedro. Ay, sí, señor. A mis hijos que ya se deben de estar durmiendo, ya deben de estar yendo para la cama. Y ellos esperan el saludo del papá antes de acostarse. Y siempre me preguntan que dónde estoy. Yo les dije, voy para Cristo Rey, voy para Guayabal. Y ahí les mando el saludito pues a Emilio y a Pedro para que se duerman y buenas noches. Y ahora me acuesto al lado de ellos cuando llegue. Ay, alcalde, así es. Ellos siempre esperan el mensaje antes de dormir. Como le contaba, alcalde, entonces nosotros ahora salimos a la calle. Porque muchas veces la gente le quiere a usted hacer preguntas, sí. Tener esa cercanía. Y como sabemos que en esta administración la idea es salir a la calle, al territorio, pues queremos que la gente le pregunte en la calle. Y aquí vamos a saludar a un ciudadano. ¿Ustedes han visto que este cabezote que presentamos acá todavía está viejo? O sea, ahí por ejemplo está la imagen de la Oriental cuando tenía todo ese piso duro. Hay que cambiarlo, es verdad. Hay que cambiarlo. Sí, señor. ¿Ah? Tiene toda la razón. Vamos entonces con el mensaje del ciudadano alcalde. Sí. Mi pregunta es, en el mediano y largo plazo, ¿qué solución estructural ve usted para minimizar el problema ambiental que tenemos y no incurrir en medidas poco efectivas como el pico y placa? Alcalde, muchas gracias.
No, yo quiero agradecerle pues, al doctor Euse y responderle lo siguiente, y creo que lo acaba de responder en la... Mire, hay medidas de corto, mediano y largo plazo. No. ¿Medidas de choque cuál es? Es que si la situación está muy dura y no mejora la calidad del aire con medidas que se han tomado estructurales, pues usted lo que tiene que sacar es de circulación durante unas horas específicas los actores contaminantes. Por ejemplo, con la decisión de estos 3 días... se ha sacado, se ha limpiado el aire porque ha reducido la contaminación en un 54%. Entonces, sí sirven, pero no deben ser las medidas de fondo, como él definitivamente dice, son medidas de choque. Pero las medidas de fondo es la ciudad tiene que avanzar en movilidad eléctrica, la ciudad tiene que ir fortaleciendo el sistema de transporte público, ya empiezan a llegar los buses 100% eléctricos, que no contaminan, que son cero emisiones, seguir sembrando muchos más árboles también en nuestra ciudad. Hemos sembrado ya 800.000 árboles con convenio con el área metropolitana, más lo que estamos haciendo en la ciudad, más los corredores verdes, más las intervenciones, y ahí hay unas medidas estructurales. Así es, alcalde. Pues ustedes ya saben que si ustedes le quieren mandar un mensaje al alcalde, le quieren hacer una pregunta, cuando vean una cámara de Telemedellín, se acercan y le dicen al camarógrafo o al periodista. O crítica, la que también, quieran alcalde, también. Todo, porque aquí, ustedes ya se dieron cuenta, aquí no hay libreto y aquí se reciben absolutamente todos los mensajes para el señor alcalde. Vamos a hacer una pausa, alcalde, porque ya venimos con más temas. Vamos a hablar de 100 parques para vos. Ah, bueno, me dicen que no vamos a la pausa, que esto está muy bueno, muy interesante. Listo. Entonces, venga, vamos. Yo lo invito allí y para vamos que a la presentación de 100 parques para vos. Sí, pero... Ah, bueno. Allí... No estamos en directo, ¿qué? Ah, ya, ya. Entonces, ahora ya. Sí. No, vuelve y no, repita la no pregunta estamos, tranquila. Esto salió, esto salió. Pero si alcanzó sí, a salir. Sí, sí, señor. Ah, no, que repita otra tranquila. Vez. Ella que me está contando que tiene un problema. Hágale, cuéntelo usted. Bueno, la comunidad de Guayabal tiene un problema muy grave, que son las basuras. Sí. O sea, todo el corredor vial de la avenida Guayabal hasta la 10, todo el mundo saca escombros, basura, o sea, ya... Tenemos una invasión impresionante debajo de los puentes, en las calles, en todas las vías principales. Vamos están a hacer una cosa, vamos a ver una cosa. Una cosa es el tema de los tiempos de recolección, y yo voy a hablar ahora con el gerente de empresas varias, con Jorge Lenin, para que revise el tema y ya te vamos a pedir los datos. Todo lo otro es, vamos a trabajar con el barrio para generar cultura de que no saquemos las basuras cuando no es tiempo. Ese trabajo lo podemos hacer con cultura ciudadana, sí. Y lo hacemos también con la gente de la Secretaría de Seguridad con el tema de convivencia. Pero yo hago un llamado a la ciudadanía. Una cosa es el tema de cada cuánto pasa el camión en el tema de recolección de basuras, pero lo otro es la cultura ciudadana. Sí. Y entre todos tenemos que hacer que el barrio vea bonito, todo, ¿sí cierto? O no. Me acaba de decir, está más lindo. Muchísimas gracias a usted. No, ya vamos a organizar eso, tranquila. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Hola, ¿cómo mamá. Te llamas? José. ¿Qué más, Juan? ¿Bien o no? Bien. ¿Y tú cómo te llamas? Melisa. ¿Qué más, Meli? Bien. ¿Cómo has estado? Ven para acá para que te están vean. Están en el parquecito. Venga para sí, acá, sí, Meli, sí. Tranquila para que la vean. ¿Y cómo quedó el parque? Igual se hace por acá, aquí los otros niños. No, es que quedó muy bien. Sí. Vea, yo más chiquito, déjenlo ahí. Muy bien, aunque sí. Es primera vez porque yo no vivo acá en este... ¿Dónde vives? En Robledo. ¿Y ay, qué estás haciendo por acá? Estaba en una ceremonia del el día de San José. Ah, claro, estábamos venga. Viendo y estaban todos de blanco, divinos todos, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, ¿vamos al parque o qué, niños? Ay, qué pena, yo le interrumpo. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo has estado? Bien. ¿Qué has hecho, querida? El sueño de ella era conocerte. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo has estado? ¿Cómo así que el sueño? Bien. Cuenta, ¿cómo desde te cuándo llama? Es ese sueño. Desde que lo vi. Ah. Vale, claro, un gusto conocerte. ¿Cómo te llamas? Valeria. ¿Cuántos años tienes, Valeria? 10. Ven para que te vean bien aquí tranquila. Y acá ven en esta acá. Cámara donde está el bombillito rojo. Tienes 10 añitos. ¿En qué año estás? En quinto. ¿En quinto? ¿En qué colegio estás estudiando?
En el Santo Ángel. ¿Y te gusta? Sí. ¿Te encanta? Sí, me encanta. ¿Y muchas amiguitas? No tantas. ¿Y amigos? Sí. ¿Más amigos que amigas? No, allá solamente de mujeres. Sí. Pero bueno, tiene un amigo, pues, velo acá. Contame, pues, a ver cuál es la materia que más te gusta. Matemáticas. A mí también. ¿Sabías que sí? Te felicito. Gracias. ¿Y qué le querías decir al alcalde cuando lo conocieras si era tu sueño? Ay, no. No. Estoy muy emocionada. Dale un abracito. Un abracito. Muchas gracias por todo. Tan linda, gracias. Venga, pues, vamos al parque. Claro que sí. Te queremos felicitar por todas las cosas que has hecho. No, por hombre, muchas gracias. Por ayudar a los jóvenes a que salgan de las bandas delincuenciales y por todas las cosas que has hecho. No, te lo agradezco. Qué mensaje tan bonito y me alegra más viniendo. Me alegra más viniendo de un niño. Sí. Ahí te mato ahí con un codazo. Bueno, muchas gracias. Venga, vamos caminando. Niños, ¿vamos allí o qué? Okay. Venga, pues no la tomamos. Sí. ¿Quién la va a tomar? Ya voy. Venga, vamos con los niños allí antes de que acabe el programa. Sí. Y para que vamos con... ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo salió el clásico? ¿Bien? Vamos yendo, venga, vamos caminando. Bien. Vamos caminando. Todos nos van acompañando los claro, niños. ¿Quién te la va a tomar? Se toman la foto con el alcalde y seguimos por acá también. Vamos, 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 vamos. Venga, pues, niños, vamos. Ya mismo, mija. Venga, espere un momentico, vamos de una vez allí. Acá. Para que no nos pase el tiempo del programa y vamos al parque para poder mostrarlo y vamos. Cuidado, te caes ahí. Ven, vamos. Venga, vaya conmigo. Bueno, vamos yendo ahí al parque y por allí nos acompaña cuidado, la secretaria despacito. De Cultura. Referente a la hospitalidad, la señora, ¿cómo está? ¿Cómo va? ¿Cómo te llamas? No? Alexander Fina. Alexander, ¿qué más? El tema, alcalde de estas jardineras, hombre, en la avenida como quedaron de bonitas. Y ver esta gente como saca y vuelve esto lleno de escombros, ah, bueno, porque de es basura. Que, ojo, por ejemplo, porque es que lo que decís vos es cierto. Este es el otro corredor verde de Guayabal. Es que mira esto. Entonces lo que le queremos decir a la gente es vamos a cuidarlo cada vez más. Claro. Pero vamos a hacer la tarea, espera y verá. Entonces la gente que hace las reformas en las casas lo que hace es que las mismas personas que hacen los arreglos van sacan estos, las cosas. O muchas veces en la noche... para sacarle el kit de pronto a una multa o que alguien los visualice, lo que hacen es utilizar a estos habitantes de calle para que hagan este tipo de cosas. Ok. Y lo que decía la señora, otro tema, los restaurantes, no sé si es que no tienen el espacio adecuado para manejar los residuos, entonces los sacan todos los días. Listo. Y esto es hágale que perros. Yo me pongo en la tarea, lo que ya hablamos ahorita. Sí, pero vamos a hacer una cosa para que nos rinda, porque si no, se nos acaba el programa. Lina, ¿dónde está Lina? Por acá está Lina con está nuestros Paula? Artistas. Bueno, yo no sé si aquí, y ojalá con la cámara se pueda ver el parque. Así quedó el parque. Renovamos todo este parque para los... parque además, qué delicia uno tocar ahí este sí, piso, que es blandito, suavecito. Y esto es lo mejor para los niños y para las familias. Entonces, primero, esto hace parte del proyecto de 100 parques para vos. ¿Sí? 100 parques para vos. Es uno de los parques que ya hemos entregado. Paula, ¿dónde está? Secretaria. Paula, venga para acá. Otra vez. Secre. Paula, parques. Yo querida, ¿bien o no? ¿Cómo vas, mira? Quiero una foto contigo. Hágale, pues. ¿Quién se la va a tomar? Paulilla. ¿Dónde está Checho? Venga. Con el alcalde. Dos cosas. Checho, una foto con la señora. Dos cosas rápido antes de que nos acabe el programa porque tenemos poquitos minutitos. Dos cosas. ¿Cuántos parques hemos entregado? ¿Cuántos están en construcción y cuántos en diseño y licitación? 37 están finalizados, 31 están en ejecución, tenemos en este momento 10 en licitación y tenemos 20 que están próximos a salir a licitación. Los 100 parques para vos los alcanzamos todos a entregar en este gobierno y la gente lo va viendo en cada uno de los barrios. ¿Qué favor le pido yo a la ciudadanía? Que vamos a cuidar los parques. Que los parques tenemos que tener más activación cultural, también deportiva y recreación pasiva, que es lo que vemos acá. Entonces, Pablo, te quiero agradecer, felicitarte por el programa, va bien. Y eso que no hemos hablado de los 40 parques del centro, que son aparte de los 100 parques para vos. Y vamos a superar la meta que teníamos de 100 parques para vos. Y más de 500 renovados, porque lo que vamos haciendo además de estos parques es que vamos haciendo mantenimiento a los existentes. Ajá. Y tenemos más de 500. Tenemos que contar el plan completo porque si la gente dice, ah, son 100 nomás, no. Son en total 600 intervenciones, 500 que son renovados y que estas son de las intervenciones más grandes que hacemos. Así es. El jueves a las 9 de la mañana presento nuestra rendición de cuentas ante el Consejo de Medellín. Sí, señor.
yo invito a la ciudadanía a que a partir de las 9 se conecte por Telemedellín o a través de la página web o en las redes sociales nuestras o de la alcaldía o de Telemedellín y vea todo el informe de gestión que vamos a hacer a partir de las 9 de la mañana en todos los temas para que la gente vea dónde están invertidos sus recursos. También yo quiero agradecerle a la gente. Teleantioquia Alcalde. Quiero una noticia de Lina que es muy importante. Y yo quiero felicitar y agradecerle a los artistas de nuestra ciudad. Nosotros venimos haciendo un aporte como ciudad y como alcaldía al arte y a la cultura. Yo quiero felicitar a Lina como secretaria de Cultura, quiero felicitar al Consejo Municipal de Cultura, a los artistas, porque Lina nos va a contar algo. Yo doy el titular, y es que a partir del próximo mes, artistas de nuestra ciudad, artistas callejeros, artistas de diferentes disciplinas, de ahí están poetas, ahí están músicos, circenses, de todo, van a empezar a recibir a partir de abril una pensión vitalicia. Y son personas entre los 62 y los 82 años. Hicimos la convocatoria pública y son ¿cuántos? ¿80 y qué? 81 artistas. 81 artistas de nuestra ciudad que van a empezar a recibir esa platica de acuerdo a los recaudos de la estampilla Procultura. Cuenta Lina. Alcalde, sí, yo creo que esta es una de las noticias más lindas que vamos a entregar como alcaldía. Aquí estoy con María Cecilia, que es cantante del grupo La Chamaca de Oro. Y con Dagoberto, que es de Mini Circo Show también, que ellos son dos de los ganadores de las pensiones vitalicias, y para nosotros es un motivo enorme de alegría que personas como ellos, que llevan más de 30 años en el sector artístico y cultural de Medellín, puedan hoy recibir una pensión vitalicia y tener un reconocimiento de parte de la ciudad y de la alcaldía y del Ministerio de Cultura como artistas de esta ciudad. No, yo estoy feliz. Ayer estuvimos presentando el programa, ya el resultado en el Bar Málaga. Que haya historia y cultura, estábamos con todos los artistas que pasaron esta convocatoria y que empieza a llegar la plata a través de Colpensiones, con los recursos de la ciudad, de la estampilla Procultura, que empiezan a recibir esta platica que les ayuda, que es más o menos el 30% de sus ingresos mensuales, y es muy importante que así lo tengan. Pero cuenten ustedes, pues, ¿qué sienten? Bueno, yo me siento muy feliz haber llegado hasta la edad que tengo y poder darme un descansito ya es justo, porque de verdad, y agradecerle al señor, a ti, señor alcalde, la Secretaría de Cultura, que fue posible de que nos tuviera en cuenta, que usted es una belleza, un regalo de esto para nosotros ya de tantos años de trabajo y esfuerzo, luchándola. Y aquí, ¿y vos, qué ese... ¿vos cantás o qué? Yo soy vocalista y pero instrumental una también. Cantadita, pues. Sí. ¿Cuál es la canción favorita tuya? No, mi amor, es que así sin instrumento queda bueno. No, hágale. Yo le hago aquí el. El tirereo. ¿Qué bulla quiere que le haga? Ya es que no, hágale. Yo trabajo de toda calidad de música. De ¿cuál toda quiere calidad cantar? No, porque así sin instrumento, pero a capela. Sí. Hágale. Ah, bueno. La de Manitas Calle. No, la que a ella le guste. Si Dios me hizo así, ¿qué puedo hacer yo? Cambiar no podré, ni tampoco quiero. Nací parrandero, bohemio y galán. Mi vida es alegre, yo la sé gozar. La vida me ha dado lo que yo he pedido. Por eso es que tomo mis copas de vino. Por donde yo vaya, siempre tengo amigos y lindas mujeres que me dan cariño. Si gasto el dinero en copas y amigos, eso no me importa, yo sé conseguirlo. Eso es. Gracias. Te felicito y me alegra mucho. Secretaria. Y bueno, y vamos aquí a sondar, vamos con Dagoberto. Show. Ya voy, venga que vamos a hablar aquí con Dagoberto. Con Dagoberto, que ya nos estamos despidiendo, sí. Ya nos está acabando venga, el programa. Venga, que sigue Dagoberto, venga para acá, Dago. Bueno, yo quiero dar los más sinceros agradecimientos a la administración del doctor Federico y a la doctora Lina Botero por el apoyo tan grande que nos ha brindado. Sí. Más que todo a la cultura mía, que es el circo de carpa. Entonces, ¿y qué haces vos en el circo, Dago? Pues por ahora, de todo un poquito, pero me dediqué más a administrar. Ya soy el administrador. ¿Y qué alcanzaste a hacer en el circo? De todo.
trapecista, no, payaso, malabarista, mago, equilibrista. Ahora es... ¿Qué quiere hacer? Vea, o sea... No he hecho el curso de altura todavía. Responsable, responsable. Oiga, qué alegría. ¿Tenés familia? Sí, doctor. Ahora el hijo mío es el que lleva la batuta ahora en el circo. Yo tengo una carpa. ¿Cómo se llama tu hijo? Wilfer Schneider Chavarro. Oiga, hay una cosa bonita que le quería contar, porque el apoyo de nosotros a los artistas hoy no solo es decirle, vea, ahí tienen la pensión vitalicia, sino que también nosotros lo que hemos querido hacer es democratizar la oferta cultural, que la gente que antes no tenía acceso a esas convocatorias públicas de la alcaldía, hoy la hagan. Por ejemplo, en Feria de Flores han visto todas las oportunidades que han tenido con la calle de los artistas, que la gente ve en diciembre, Plaza de Flores, o sea que vamos a hacer muchas más. Se viene a Feria de Flores, que va a estar maravillosa, y ahí lo vamos a volver a tener en cuenta todos los artistas de nuestra ciudad. Gracias, muchas doctor, gracias por todo este apoyo. No, hombre, a ustedes lo que hacen por la ciudad. Y gracias a toda la comunidad de Medellín, que aunque yo no soy de acá, ¿de dónde sos vos? Soy del Tolima. ¿Y hace cuánto te viniste para Medellín? Yo llegué en el 80. No, usted ya de acá, hermano. ¿Sí o no? Sí. Oiga, ¿y el hijo nació acá? Sí. El hijo, la hija, mi esposa. La familia. ¿Y la hija también trabaja en el circo, no? Sí, también. ¿Y qué hace la hija ahí? Ella era contorsionista, maga, fonomímica. Artista, una familia de artistas. Afortunadamente ahora ella es una profesional. Qué bien. Porque se... ¿Qué estudió? Estudio, sistema. Qué bien, hombre. Felicitaciones, Dago. O sea que vos has sacado a tu familia adelante a través del arte y la cultura. A través del arte. Y ahora descansa. ¿Cuántas personas le caben a tu circo, en tu carpa? Tengo una carpa que le caben 400 personas. ¿Y a dónde la tenés instalada en este momento? La tengo en Girardota. Sí, qué berraco vos sos, ¿me da? Y te felicito. Gracias, doctor. No, yo me alegro mucho, ¿verdad? Yo quiero felicitar a por la gestión que he hecho en cultura. Ojo, presupuesto histórico el que hemos tenido en cultura. El año pasado ejecutados fueron 154 mil millones de pesos, el presupuesto más alto que ha tenido el sector cultura en la historia de la ciudad. Le invertimos a cultura, porque creemos que da la transformación de nuestra ciudad, el aporte cultural que hacemos. El presupuesto, para que haga una comparación, el presupuesto a nivel nacional de la Presidencia de la República, para todo el país del Ministerio de Cultura son 350 mil millones de pesos, y el de Medellín, 150 mil millones de pesos solo el de Medellín. O sea, comparen lo que eso significa. O sea, que aquí le apostamos al arte y a la cultura. Bueno, felicitaciones. Un aplauso para Gómez. Muchas gracias a ti. Alcalde, se nos acabó el tiempo. Nos vamos. Bueno, y a la ciudadanía, a cuidar este parque, disfrútenlo mucho, a cuidar mucho a nuestros niños. Un mensaje final a los papás y a las mamás, a cuidar a nuestros niños, a formarlos en el amor y en la disciplina. Ojo con el tema también del abuso sexual infantil. A cuidar a nuestros niños, a cuidar a nuestros niños. Listo, yo creo que es un compromiso de todos. Así es, alcalde. Muchas y nos gracias. Despedimos con un video de las mejores imágenes, alcalde, de su participación en la OEA, de lo que se viene también para la ¿Puedo ciudad. ¿Puedo alcanzar a contar eso antes del video? Sí, señor. Estuvimos en la OEA la semana pasada, un día, en Washington. Sí, señor, ya se la base. Estuvimos allá reunidos con Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA, Organización de Estados Americanos, en el Consejo Permanente. Estuvimos hablando de muchos temas de Medellín, pero dándole la bienvenida porque en junio, del 26 al 28 de junio, seremos la sede de la Asamblea número 49 de la Organización de Estados Americanos. Estarán acá en nuestra ciudad, o sea que es un gran orgullo tenerlo acá. Estuvimos presentando la ciudad ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y acá los vamos a recibir, o sea que fue un viajecito de un día ir a Washington, volver, y acá estamos otra vez trabajando. Vamos con el video. Entonces muchas vamos a gracias, mostrar alcalde. El video, gracias. Chao. Muchas gracias. Pero, alcalde, una inquietud grande que tenga en Chisela. No. Por supuesto, quiero agradecer el voto de confianza que deposita la OEA en Colombia y en Medellín al elegir nuevamente nuestra ciudad como sede de su Asamblea General. Hace 11 años tuvimos la oportunidad de acogerlos y de nuevo en esta oportunidad lo haremos. Será un honor recibirlos en junio del presente año y tener la oportunidad de poner en la agenda pública asuntos que son fundamentales para el desarrollo de nuestra región.